jueves 18 de julio del año 2024, y como es habitual este día de la semana, a esta hora de la mañana saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión, el economista académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán, a quien tenemos acá en estudio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Sí, qué bueno tenerte acá en estudio después de tanto tiempo. Estamos, por cierto, ya se han dado cuenta, hace algunas semanas nuestros amigos de Fundación Sol están viniendo acá a estudio, así que agradecemos mucho eso. Gonzalo, vamos a hablar de un tema que lo hemos abordado en otras ocasiones, pero que quizás en el último tiempo ha estado más en boga a propósito de todas estas alzas, ¿no?, que se han conocido durante los últimos días, que es lo complejo que resulta para muchas familias en nuestro país llegar a fin de mes y las formas en las cuales se tiene que cubrir ciertos gastos que terminan generando una situación de complejidad muy importante que se perpetúa en el tiempo, como por ejemplo las deudas, en fin, y todo eso. Así que te quería preguntar como una primera aproximación, ¿no?, a esta realidad que se vive actualmente en nuestro país, ¿qué podríamos decir? Bueno, para partir, claro, comenzando por comentar las cifras de endeudamiento que existen en Chile. Hay diversas fuentes, una de ellas es la encuesta que hace, o sea, el estudio que hace la Universidad de San Sebastián con Equifax. Y ahí nos habla de que en Chile, de manera persistente, hay cerca de 11 millones de personas endeudadas, más de 4 millones de personas morosas. Y estamos hablando de más de 4 millones de personas morosas con casas comerciales e instituciones financieras. Hay que recordar que hay un secreto ahora como financiero que no se puede ver la mora, por ejemplo, en los servicios básicos. Y ahí, si la otra vez salían las estadísticas, estamos hablando de más de 600.000 clientes. Por el lado del CAE, que también es otra deuda educativa, hablamos de 540.000 estudiantes morosos por CAE. Entonces, todo esto configura obviamente un escenario bastante crítico. Hablamos de que la mora promedio del estudio de la Universidad de San Sebastián son 2,1 millones de pesos. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de morosos, estamos hablando de casi 800 mil millones de dólares, es decir, algo así como casi 3 puntos del PIB. Para que se hagan una idea, 3 puntos del PIB es casi un 66% de lo que el país gasta en gasto público en pensiones. O sea, es una cifra muy significativa. ¿Y quiénes son los acreedores de estas deudas? Básicamente las grandes casas comerciales, los bancos, que obviamente están ganando mucho dinero a partir de lo que es el endeudamiento de las familias trabajadoras en Chile. Entonces, ese es el panorama de lo que sucede con las deudas. Sí, Gonzalo, quizás me voy a ir muy para atrás con esta pregunta, pero puede que sea importante para entender un poco qué nos llevó a esto, ¿no? ¿Qué pasó? Porque uno, antiguamente, nuestros padres, a lo mejor, o nuestros abuelos, cuando se pensaba en una deuda, era para un bien durable, una vivienda, un automóvil. Pero ahora vemos que la gente se endeuda para comprar el pan, para comprar la leche, la compra del supermercado del día. ¿En qué momento se desvirtuó esta situación? Claro, es una muy buena pregunta, Claudio, porque cuando uno revisa qué pasa con esas deudas, observamos de que, por ejemplo, en el quintil 1, de acuerdo a la encuesta de bienestar social, el primer quintil, casi el 25% tiene deudas para alimentarse, casi el 30% para pagar servicios básicos. Entonces ahí hay una situación que es bastante dramática en torno a que las familias trabajadoras están ocupando la deuda porque los salarios no la alcanzan para llegar a fin de mes. No es una deuda por bienes durables, suntuarios, sino que la mayoría es para, estamos hablando de bienes bastante básicos, para ir al supermercado y comer. De ahí, por ejemplo, hay distintas teorías, hipótesis, explicaciones, distintas escuelas de pensamiento. Hay algunos que apuntan que esto es un problema que tiene que ver con cuestiones individuales, comportamientos individuales. Y por ahí, por ejemplo, entra una hebra que podría ser la solución, entonces es cursos de educación financiera, ¿no es cierto?, por ese lado. Sin desconocer que eso también puede tener un factor, nosotros creemos que aquí la cuestión es más estructural.
tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa con el mundo del trabajo y los salarios. Esa es como la contraparte. Cuando tú dices, ¿cuándo comenzó a suceder esto? Yo diría que esto viene ya desde bastantes décadas, pero principalmente luego de lo que fue la década de los 90. A partir de ahí ya los salarios reales, por ejemplo, se estancan de manera consistente en la década de los 2000, y ahí se produce una disociación entre lo que es el aumento en la productividad de los trabajadores y trabajadoras y lo que eran los salarios reales. Uh-huh. Hoy en día vemos que Chile tiene prácticamente $30,000 per cápita por paridad de poder de compra. Ese es nuestro PIB per cápita. Alemania tiene prácticamente el doble que Chile, pero sin embargo en Alemania el costo del supermercado es prácticamente lo mismo que en Chile. Entonces ahí también hay cuestiones que son bastante como extrañas, por decirlo menos. Uh-huh. Yo diría que eso tiene que ver con un comportamiento más de relaciones de poder que existen en la sociedad chilena, donde los empresarios tienen mucho poder sobre los trabajadores y pueden fijar precios mucho más allá de lo razonable, por decirlo de una manera. Y ahí nos vamos al tema de los salarios. En Chile la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de $500,000 líquidos. Entonces estamos hablando de que cuando tú ves el salario mínimo, que se acaba de aprobar en 500.000, pero un salario que es bruto, a eso hay que descontarle el pago de las cotizaciones, quedan $406,000 líquidos. 406.000 el mínimo, $500,000 líquidos la mitad, están bastante cerca. Y tú te preguntas, ¿qué pasa con $406,000 líquidos? ¿Para qué alcanza? Alcanza para ir y volver al trabajo, para una canasta básica alimentaria, que son $67,000 al mes, para cumplir las 2.000 kilocalorías que establece Naciones Unidas, y luego alcanza para un arriendo básico de $290,000, una vivienda, un ambiente, por ejemplo. Entonces, claramente aquí lo que vemos es que hay una especie de desigualdad relacional. O sea, a partir de los bajos salarios se genera estos circuitos de endeudamientos que finalmente, ¿a quién favorece? Al gran empresariado que va ganando por ejemplo, el pago de intereses, y también va generando cierto control en la sociedad, porque ese trabajador, trabajadora que está endeudado, endeudada, finalmente la piensa dos veces antes de unirse a un sindicato porque se lo pueden despedir, o porque si se van a la huelga le van a suspender el pago de los salarios. Entonces también es parte de los mecanismos de disciplina que existen, ¿no es cierto?, en la sociedad chilena. Ahora, Gonzalo, tú mencionabas este punto importante de los bajos salarios. ¿Cuándo se estancan los salarios y por qué? Ahí, como comentaba antes, si uno revisa las estadísticas de Chile, vemos que los salarios se estancan de manera bastante evidente. Ya ha comenzado la década de los 2000. Ahí viene como un estancamiento que dura casi toda la década. Y en esa década coincide con la expansión chilena, con el superciclo del cobre, los commodities. Ahí Chile se expande de manera exponencial y ahí se disocia, ¿no es cierto?, esta de la productividad con los salarios. Uh-huh. Y hoy en día tenemos esa situación donde prácticamente el 94% de los y las trabajadores de Chile ganan menos que el salario mínimo de Alemania. El 94% siento que tenemos precios de supermercados alemanes. Entonces, ¿por qué se produce eso? Yo diría que la explicación, hay distintas explicaciones, pero la que nosotros sostenemos, la que apuntamos y empujamos, tiene que ver con el bajo poder que tienen los sindicatos, los trabajadores en organizaciones sindicales, a partir de políticas que se han establecido y se han consolidado como la fragmentación. Ya lo vimos esta semana, se acaba de terminar la huelga en Walmart. ¿No es cierto? Eran casi 14.000 trabajadores movilizados. Walmart tiene más de 200 sindicatos. Eso es una aberración a nivel comparado. ¿Y qué es lo que pasó? Que finalmente esa huelga tuvo que suspenderse, se paró la huelga y el sindicato decidió que iba a negociar en 18 meses más porque la empresa está totalmente cerrada, no transaba nada. Entonces, eso lo logra a través de la división de los trabajadores. 200 sindicatos tienen el poder en el fondo de dividir para conquistar, como se dice. Entonces, ahí tenemos una explicación. Parte de la explicación tiene que ver con el bajo poder que tienen los sindicatos y que no exista, por ejemplo, negociación colectiva por rama, que es una de las cuestiones que el movimiento de trabajadores y trabajadoras ha venido exigiendo hace décadas. Y eso es lo que produce en otras sociedades modernas que finalmente tú puedas tener salarios elevados y finalmente no tengas que endeudarte para ir a comprar el pan, no tengas que pagar con tarjeta de crédito
para comprar el pan que vas a comer en la tarde. Uh-huh. Ahora, Gonzalo, una pregunta un poco mañosa. A la banca, ¿qué le conviene más? ¿Tener una sociedad endeudada o una sociedad que, por así decirlo, dinamice la economía a través de la compra, gracias a un mejor capacidad de ingreso? Sí, buena pregunta. Y el negocio de la banca, yo creo que fundamentalmente es un negocio que está blindado. ¿Por qué está blindado? Porque por una parte tú tienes inversionistas institucionales, que se llaman. Y esos inversionistas institucionales son las llamadas AFP. O sea, aquí se conecta, ¿no es cierto?, el sistema. Tú tienes administradores de fondos de pensiones que le pasan el dinero de las y los trabajadores, las cotizaciones, a los bancos para que los bancos a su vez se las puedan prestar de vuelta a los trabajadores. ¿No es cierto? Una especie de flujo circular. Pero en la pasada, en el fondo, logran ganar sendos intereses. Por ejemplo, ellos se la pueden conseguir al 5% y lo terminan prestando al 20, al 30, incluso al 40%. Dependiendo de la capacidad y las realidades que tenga cada cliente consumidor. Entonces, en ese sentido, la banca tiene un negocio asegurado, porque las AFP son los que le pasan el dinero. Y luego, en ese sentido, les va a convenir tener a una población endeudada, porque a partir de la deuda ellos pueden repactar, generar las bicicletas y, en el fondo, ganar a partir de los intereses. Esta suerte de capital ficticio, que se llama, que es como el capital, el empresariado, uh-huh, va acumulando más capital a partir de la ganancia que se da por los intereses. Uh-huh. Tomando en cuenta este escenario, ¿cuál sería el estímulo que pudiesen tener, en este caso, los tomadores de decisiones o, por ejemplo, las mismas empresas para cambiar esta realidad o no hay ningún estímulo? Yo creo que el estímulo, claro, ellos podían pensarlo por el lado de si es que los trabajadores tienen mayor poder de compra, en el fondo también pueden dinamizar la economía, dinamizar sus propios negocios. Por ejemplo, en el caso de los supermercados, los mismos trabajadores son clientes de los supermercados. Entonces, si tienen más poder de compra, también pueden ir por ahí. Ahora, yo creo que esa explicación o ese tipo de soluciones puede ser solamente una parte, ¿no es cierto?, de la solución. La otra solución tiene que ver, como decíamos en un comienzo, con el juego de las relaciones de poder. Que eso es algo que desde la economía, en general, siempre se trata de dejar al margen. Como que en la economía no existirán relaciones de poder. Y yo creo que eso, cada vez nos damos cuenta de que están más presentes las relaciones de poder entre trabajadores, trabajadoras y empresarios. Entonces, ahí yo creo que la solución fundamental acá tiene que ser con cómo nosotros podemos restablecer un sistema de relaciones industriales, esto significa donde negocian trabajadores con empresarios, que sea más equilibrado, en donde se pueda negociar, por ejemplo, por ramas de actividad económica, en donde podamos tener sindicatos con recursos económicos que puedan participar del debate nacional y no sean solo personas que están al interior de una empresa resolviendo los problemas ahí cotidianos, sino que también tengan capacidad de expandir la democracia, que es lo que sucede en varias sociedades occidentales hoy en día y que no tienen los problemas que tenemos nosotros. Entonces, sin ir más lejos, en Uruguay, el 95% de las y los trabajadores negocia colectivamente, en Chile solo el 13%, o sea, el 87% de los trabajadores de Chile, asalariado o asalariada, como que están ahí al arbitrio del empresariado y no tienen mucho margen de acción. Y ese 13% que negocia lo hace en casi 9.000 sindicatos en el sector privado. Entonces tenemos por los dos lados problemas. Y eso es lo que yo creo que hay que avanzar en solucionar para tener una sociedad que sea o que tenga mayor justicia social. Ahora que mencionabas el caso de Uruguay, estamos conversando con el economista académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, integrante de Fundación Sol, Gonzalo Durán. A propósito que mencionabas el caso de Uruguay, comparándonos con otras realidades, ¿no? ¿Cómo está estamos respecto de este tema de la deuda? ¿Se experimentan en economías similares realidades como la que estamos viviendo acá en Chile? Sí, la deuda también ocurre en Uruguay, obviamente, en otras economías también, en Alemania también hay deuda, pero yo creo que la gran diferencia tiene que ver con la composición de esa deuda. En el sentido de que en Chile mucha de esa deuda es para pagar servicios básicos, es para pagar alimentos, y eso es lo atípico. Entonces ahí es donde uno se pregunta hasta qué punto el valor de la fuerza de trabajo, los salarios,
no pueden llegar a solventar eso, o solventan una parte del mes, llegamos hasta el día 10, hasta el día 12, y después de ahí para adelante tiene que suplirlo con la deuda. Entonces la deuda es lo que genera en Chile que se active la demanda agregada, como hablábamos anteriormente. O sea, tenemos por un lado las AFP más las deudas, y con eso el sistema chileno funciona. Yo creo que eso no es sostenible en el largo plazo, y las sociedades vecinas cada vez se dan cuenta de que ese especie de modelo o ejemplo que muchas veces se dijo de Chile, más bien era una especie de estafa. Ya lo demostró la revuelta social, y cada vez las cifras de desigualdad lo están demostrando mucho más. En Chile el 1% acumula casi el 50% de la riqueza. Eso no es normal. No podemos naturalizar ese tipo de observaciones que nos entregan las estadísticas. Uh-huh. Bueno, mencionabas, Gonzalo, algunas soluciones o necesidades que se requieren para ir cambiando de a poco esta realidad, sobre todo respecto de lo que dice de fortalecer los sindicatos, que algo que hemos conversado también influye en una serie de otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la economía y el mundo del trabajo. Pero el Estado, ¿qué otras acciones podría tomar para ir efectivamente evitando que se caiga en una situación como la que estamos actualmente? Bueno, yo creo que también es muy, muy relevante que se dé una discusión como a nivel como mucho más global, integral, desde arriba, panorámica. Por ejemplo, ya lo vimos en el caso de las empresas eléctricas, ¿no es cierto? Cómo estas empresas finalmente terminan subiendo las tarifas en una situación donde ya vimos las cifras del endeudamiento, casi 600.000 clientes que no pueden pagar las deudas, familias trabajadoras endeudadas, y se sube, y en el fondo, ¿cuál es la solución que viene por parte del Estado? Es la típica solución que ha planteado el Banco Mundial desde los 90, que es la solución de la focalización, la solución del subsidio a las familias, que yo creo que esa es una solución que, claro, puede servir para una persona que se está ahogando en el mar y uno le tira un chaleco salvavidas para salir del problema, pero no es la solución estructural. Yo creo que una solución que avance hacia lo estructural tiene que ver con discutir hasta qué punto como sociedad estamos de acuerdo que, por ejemplo, los servicios básicos estén todos en manos de empresas privadas. Y estén en manos de empresas privadas que además reciben fondos de las pensiones, de los propios trabajadores. O sea, nosotros mismos le pasamos a través de las cotizaciones cuantiosos recursos a empresas como Enel, que obtiene casi 2 millones de dólares de utilidades al día, y que cuando hoy día vemos que hay algún tipo de frente climático, al tiro tenemos problemas con el suministro del servicio, porque han tercerizado la parte de la mantención, y más encima nos suben las tarifas. Entonces yo creo que no es muy sostenible. Y ahí es donde como sociedad también deberíamos discutir cuál es el rol, por ejemplo, de empresas modernas que sean parte del aparato de empresas públicas. Uh-huh. Y que hay que recordarle también a la gente más joven que nos está escuchando que las empresas eléctricas, las sanitarias, todo eso fue privatizado en dictadura, pero también una vez que se recuperó la democracia. En dictadura a precio vil. Los grupos económicos se hicieron de estas empresas un precio muy barato y hoy en día están obteniendo estas ganancias que son bastante significativas. Sí, porque por ejemplo en el caso de la luz o de la electricidad y el agua potable, eso ocurrió posteriormente en la década del 90, Chilectra, y bueno, para quienes somos de la región metropolitana, Hemos, que claro, sanitaria ahí con el gobierno de Frey. Sí, exactamente. Bueno, un temazo, Gonzalo, como todos los que siempre discutimos y debatimos acá en este espacio junto a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Agradecerte mucho que hayas estado acá esta mañana y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio, y ahí un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. Muchas gracias. Y cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos, despedimos esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo la sintonía e invitándolas a que continúen.